Que sigan, me encanta verles rabiar. No rabiar, eres yo. Bueno, sí, rabiar, es que rabiar, rabiar. Bueno, es que tampoco es rabiar, ¿no? Pero me encanta verles así. Me encanta que estén ahí todos, como es que no sé qué, es que tal, es que el otro, tío. Déjame paz, disfruta, tío. Como me gusta lo que me encanta, esa es la frase. Me encanta, lo prometo, de verdad. Estoy feliz, tío. Estoy contento. Estoy orgulloso de estos chavales, estoy orgulloso de las chicas también, estoy orgulloso del staff, de, de todo el mundo que apoya el equipo y de la imagen que estamos dando. Que sigan hablando, que sigan rabiando, que sigan sufriendo Pobre y que sigan rayando. Radiosos. Y que sigan rayando. Ay, es que esto es que lo otro. A ver, a ver, hay varios rayados ahí. Es normal, es normal. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Lo que sí que hay que decir es varias cosas. A ver… Hay que decir varias cosas. Vamos a meter aquí un par de. No palos, eh. No me voy a meter palos. Es decir, hostia, me doy el pie, tío. Hay que decir varias cosas, ¿no? Por un lado, partidazo de. de. de, de todos, de verdad, de todos. Es decir, un partidazo contra Buller. A mí me, me encantó jugar ese partido. Ya sabéis que luego dentro de las bromas, dentro de esto, de tal. Eh... Oye, pero los Bullers muy bien se tomaba la derrota. Es que esto iba a hablar. Iba a hablar de esto ya ahora, eh. Eh, a ver, les hemos ganado de, Creo que hemos jugado cinco partidos y hemos ganado cuatro Creo que solo nos ganó una vez en la Queens, creo O en la, Queen, en la Queens Cup, no sé es decir, Realmente, por cara de Andrade dirán Ya, pero yo tengo uno de estos Y te enseño su anillo, ¿no? Yo tengo uno de estos Ya, muy bien, ya Pero realmente, si, de, si hemos jugado cinco o seis partidos hemos ganado Pues cinco o seis partidos también, la verdad es decir, Creo que les hemos ganado siempre, ¿no? Los demás queriendo <laughs> siempre, siempre les hemos ganado, ¿no? Eh, pero lo que, lo que iba a decir, que, que dentro de esto, ya os digo, fue un auténtico partidazo y ellos al final, pues oye, reconocieron pues que fuimos superiores. Yo es que también decía una cosa, ¿vale? Yo, yo lo que dije en el descanso, a ver, ¿qué, ¿qué dije en el descanso? Pues es un auténtico partidazo, sí, un partidazo de troncos. Pero tampoco voy a decirte, pues sí, son malísimos. Que tampoco lo son malísimos, ¿eh? tampoco pienso eso, pero... Joder, que es un partido, jornada 5, calma, tío, calma, pero tampoco, yo qué sé, es que es, que, yo qué sé, es que jornada 5 esto es fútbol, tío, y, 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 y ya está, tío, y ¿sabéis lo que os digo? Que eso, que al final, eh, la, la actitud de los Buller, al final se portan bien, o se han portado bien, digamos, yo creo que por respeto al equipo. De verdad, yo creo que por respeto al equipo verdad, por respeto a los chavales y por respeto al fútbol que hicimos, ¿eh? Es decir, por el, por el fútbol que hicimos, ya está, es que no puede decir nada, es que no puede decir nada malo. ¿Qué vas a decir? ¿Que fueron mejores? No lo fueron en ese partido. Eh, ¿Que se merecían ganar? No se merecieron ganar. Eh, ¿qué, ¿Qué van a decir? Pues nada, ya está, pues oye, mira, nos han ganado, han sido mejores, sí, sí, jijijaja, ya está, el siguiente partido. Ya está, yo cuando acabé, lo que os digo, le di la mano a. Me fui a darle la mano, también me crucé con Beguer y con Carbón, le dije, oye, ánimo, tío, y que sois un equipazo, y entonces. Ya está, ¿qué más, qué más queréis que, que digamos? ¿Qué más queréis que pase, tío? Lo que yo os digo, fue un último partidazo y me fui, me fui muy bien, la verdad. Me fui muy bien, muy contento y con muy buena actitud de todo el mundo, ¿eh? Me da risa os vienen con la motosierra, sí, pero eso es, eso es tema show. Entenderlo, entenderlo que eso es tema show, que no pasa nada, que no hay ninguna maldad ahí. A mí no hay ninguna molestia. A mí esas cosas no me molestan ninguna. Además, probablemente ese show, yo no sé si fue de ellos o de la liga, ¿eh? También no lo digo. Yo, ya os digo, no sé si ese show fue de ellos o de la liga o, 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 de, o global, ¿no? Pero al final suma ese show, tío. Al igual que la grada, luego pues hay gente ahí con esto. Eh, no sé, yo qué sé. Fue divertido, tío. Fue divertido. Fue un auténtico partidazo. Y ahora seguimos ahí peleando. Y ahora lo bonito es que seguimos dependiendo de nosotros mismos. Eh, pues eso. Seguimos dependiendo de nosotros mismos. Yo. ¿Qué queréis que os diga? Que yo estoy muy contento con el equipo. Que estoy muy contento con, con la actitud de los chavales. Pasito a pasito. Lo que os digo, aún quedan seis partidos. Estamos en la mitad, que es muy largo. Eh, ya sabes, sabes es, que, es que es todo muy largo, tío. Es que es todo muy largo aún. Y, y aún queda mucho. Y aún queda mucho. Ya os digo de verdad, aún queda mucho. Entonces… Ay, que me entra aquí el hipo. Eh, aún queda mucho. Entonces vamos a, a seguir peleando, vamos a seguir luchando y a, y a intentar pues dar lo mejor de nosotros para… para bueno, ¿por qué no? Eh, meternos en el Mundial… Pasito dos, pues quedarnos entre los cuatro primeros y luego y quedar primero. perder, pero en el plato quedó mucho ardido. <laughs> pero que no pasa nada. A ver, es normal, me refiero, es normal que duela que un equipo como los troncos que en el mercado pierden a su mejor jugador que reciben 80 millones una ronda uno de un draft y a Litus, que había jugado dos minutos, o bueno, diez o, o quince minutos en un split entero, eso duele, tío. ¿Cómo puede ser? Que alguien me lo explique. Que alguien me dé esa explicación. Es decir, que alguien me explique qué ha pasado ahí. ¿Cómo puede ser? ¿Qué troncos? ¿Haciendo un mercado de mierda? ¿Cómo puede ser? ¿Qué troncos? Eh, no sé, ¿haciendo un peor equipo? ¿Esté mejor que antes? <laughs> Ay. Ay. Ya está, tío. O sea, da rabia, es normal que dé rabia. Es normal que dé rabia. Ya está. De verdad, es normal señor? que dé rabia. De, no digo rabia a la gente, pero realmente os digo yo. Probablemente la, la gente se la pele. Me refiero, la gente probablemente le da igual. Digo, pues, a, 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 la, a los demás que digan, pues yo también quiero esto, tío. Yo también quiero esto, tío. Yo la ven quiero tal, yo, yo, ¿qué tal? Bueno, pues, pues pues trabaja en tu equipo, cenario equipo, a mí me la pela que ganéis los demás, tío. Os lo digo en serio. Os lo digo de verdad, ¿eh? Os lo digo de verdad y lo vuelvo a repetir. A mí me la pela muchísimo que gane otro equipo. Me la pela muchísimo, tío. Me da igual, no tengo odio hacia ningún equipo. Me la pela totalmente que ganen unos o otros si no gano yo. De verdad, si no gano yo, me la pela. Me refiero, enhorabuena, disfrútalo. Y lo que quieras yo me centraré en mi equipo y seguiré trabajando para que el próximo flipos sean mejores es que ya está no hay más no hay más es que no, no, no hay más es que la otra mentalidad es de, 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 de perdedores o de envidiosos o de o no sé de qué tío o no sé de qué entonces simplemente disfruten jueguen jueguen show y magia y en el resumen no pasaron nada de las troncas Mario diciendo cómo se está que a está pelar ahora Mario, no, Mario, Mario siempre busca el lado de, de, de la risa sabes Mario siempre busca el lado de la risa Y Mario siempre busca el lado de esto <laughs> Ahora dice, ¿no? Ahora dice cosas Vamos primero, ¿no? Por eso, ¿no? <laughs> Vaya perro, tío No, ahora se vienen partidos interesantes, ¿eh? Ahora se viene partido contra Barrios Se viene partido contra Porcinos Se viene partido contra Móstoles Que se va a hacer un partido muy intenso contra, Bueno, contra Porcinos y contra te ven. Es que, es que ahora viene, vienen, vienen partidos chungos también ahora Así que depende de nosotros Y sí, lo que me sorprendió es que yo no lo vi porque estaba en el plató Pero me sorprendió que... Que, que no se pasará nada de las troncas, que van líderes invictas también. Y aquí una de dos: o no se pasó nada de las troncas porque no quieren que las troncas esté ahí, no en plan rollo malo, vale, maldad, nunca penséis eso, ¿no? Pero que no quieren tal, o quieren tapar el ridículo histórico Que está haciendo porcinas, eh, que también es otro, es otro pensamiento. De verdad, que también podría ser, ¿eh? Me refiero. También podría ser. No lo digo en plan negativo, ni lo digo en plan malo, porque tampoco se le porcinas, entiendo, ¿no? Otra, no, entiendo que no saldría porcinas entiendo que no saldría porcinas ahí no sé podría ser no sé no lo sé pero bueno que ya os digo que la verdad es que me da bastante bastante igual eh de verdad eh en el resumen mencionaba Violeta al principio y se les habrá cortado o oh, bueno fue adrede no lo no sé de verdad que os lo digo Os lo digo de verdad ¿eh? me da me da bastante bastante igual eh de verdad bastante igual